¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien porque el día de hoy vamos a estar jugando la mutación de Último Hombre, pero espérame tantito porque voy a cerrar una ventana que me faltó. Espérame. Espérame tantito, güey. Ya pude. ¿Qué onda, señores? ¿Cómo están? ¿Cómo van sus vacaciones? ¿Se están relajando? ¿Qué nos platican de sus vacaciones? ¿Si salieron? ¿Van a salir? ¿O no tienen ningún plan en específico? ¿Cómo están? Me da gusto, Jesús Merino. Me da mucho gusto, güey. Cierra OBS épicamente. No, es que la neta sí me emperré, güey, porque no me da la opción de editar nada, güey. Si no fuera por OBS, que tiene una opción para crear una, ¿cómo le llaman? Una emisión en donde puedes poner el título, pero no me deja hacer absolutamente nada. Y pensé que era el explorador de Google Chrome. Me puse el de Mozilla Firefox y ni así, o sea, no puedo editar nada, güey. No me lleva a la ventana o al recuadro, güey. O sea, se me hace muy mamón. Creo que ni siquiera puedo activar tanto los anuncios. No puedo controlar el chat. No puedo hacer nada. Nada, güey. Nada, nada. La portada no me deja. La neta sí está feo, güey. Porque pues no puedo hacer absolutamente nada. Pero bueno, pues ya. Da igual, güey. Les decía que vamos a estar jugando la mutación de Último Hombre. Ojalá que les guste. ¿Y qué onda? Hola Lautaro, ¿cómo estás? A mí no me dieron vacaciones, dice Diego Garduño. No, pues qué mala onda, güey. Qué mala onda, la neta. Yo saldré domingo para volver el lunes por la noche. Buen chichón. Buen chichón. Hace mucho no pasaba por acá. No entendí, güey. No te entendí, güey. Hola, Jessit. ¿Cómo estás? Espérame tantito. Voy a ver si... Es que no me deja, güey. ¿Quién sabe qué pedo? No me deja. No puedo controlar absolutamente nada. O sea, qué asco. Qué asco me da de solo verlo, güey. ¿Puedo cambiar la portada, güey? A ver, espérame tantito. Voy a tener que elegir una. Si puedo cambiar una de repollo, lo voy a hacer, güey. Porque no me gusta la que está ahorita, güey. A ver si me deja, güey. Güey. Creo que ahí está. Por lo menos puedo ver los comentarios sin ningún problema. Ahí está, güey. Pero bueno, ya. Vamos a jugar. Vamos a darle. Mejor conocida como la vieja confiable. Punto muerto incluye hotel, calle, centro comercial y atrio. Let's go. Veo muy chico los comentarios. O ya me estoy quedando ciego. ¿Qué onda? ¿Qué onda, bro? También voy a poner a cargar mi cel. ¿Cuánto tiene? Ah, sí tiene lo suficiente para ver T-Stoys en la noche. Sí, estoy consumiendo mucho TikTok ahorita, ¿eh? Demasiado. Uy, déjale abajo. Porque escucha muy fuerte, bro. Ah, sería aquí, aquí. Bueno, voy a esperar a que pase el... Espérame. Voy a esperar a que pase el sonido del helicóptero. Y ya ahorita lo pongo acá en la computadora. Porque si no, sí les voy a reventar los oídos, güey. Y let's go. Ahí está. De audio está bien. Del joystick no está bien. Y... Tiki, 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 tiki.
Se vienen las 14. Ojo, ojito, con el pequeño spoiler, güey. Con el pequeño spoiler, güey. Se viene. Se viene. Se viene récord mundial. No, la Hay verdad, que ¿no? encontrar las escaleras. Hola, John. ¿Qué feo nombre tienes, John? Güey, este control ya no da para más, eh. Este control, la neta, ya no da para más. Bien, Pirlo. Bien, gracias. ¿Tú qué rollo? Mexi, ¿qué te parece el Red Dead Redemption 2? ¿Qué me parece? No lo he jugado. Farid dice que es God, pero yo no lo jugué nunca. Él creo que se lo acabó dos, tres veces. Y dice que es un juego Godardo. Godardevich. Pero no sé. Por lo que sé, sí es un buen juego. Get ready. No sé qué hay ahí abajo, pero Uy, pillaré uy. De mi papá, cuye yo. De mi papá, cuye yo. por esta puerta. La otra vez lo platicábamos, ¿no? Imagínense que está saliendo con una mamá soltera, güey. Estás echando ganas, güey. No, güey. Te está echando ganas para salir con la mamá soltera, güey. Le inviertes tanto tiempo, dinero, todo, ¿no? Pero pues nomás las bendis, ¿no, güey? Las bendis no te aceptan, güey. No sé, nunca me ha pasado. No podría darles más detalles o una opinión un poquito más concreta, pero de mi papá, cuye yo. Así, en ese plan, güey, en ese plan que te rechacen, ¿Listos? que te manden al carajo los hijos, pues no, no, no he vivido eso, güey. Vamos bien al centro comercial. Es que no, no sé cuántas voy a jugar, Omega. ¿Cuántas campañas voy a jugar? ¡Cuidado, gente! De mi papá, cuyo. Está atrás, creo. No. Hey, let's try that door. A ver, mata a la witch. Mejor dejar que llore sola. Es una rata. Abajo. Una ratita. Tienen que hacerte o Redide. salir al centro comercial. Redide. Este sitio estabas muerto, Tenía pero una hice el amiga aquí intento. del canal que le gustaba que dijera así. Redide. Por el contenedor. Redevich. ¿Y en qué se me quedó esa madre, güey? No sé qué llevarme, güey. Sacan Bueno, al camión. escopeta. También estaba la AK, güey. El típico capucha. ¿Sí se escucha bien, güey, o no? Yo no escucho bien, oh. Vamos por buen camino. Y cuando digo oh, es. ¿Quién era esa amiga? No la conociste, Chuchín. No te tocó, güey. Creo. No te tocó, güey. Pero era aquí del canal. La verdad, esa amiga sí estaba. Sí es bonita, güey. Sí es bonita, sí. No mames, actualmente. No sé. Cambió mucho, güey. Cambió mucho. O sea, es que no sé. No sé, güey, no sé, porque ya la conozco de hace años, pero cuando yo la conocí, o sea, sí es bonita, sí es simpática, güey. Es que no, güey, no, no la, tú tampoco, Pirlo, no, no es de tu Vamos por época, aquí. güey. No es de tu época, güey. Pero sí estaba muy, sí estaba bonita, o Atentos. sea, sí, sí era, bueno, es que no sé, güey.
A mí me llamaba más la atención antes, güey. A mí me llamaba más la atención antes, güey. Antes. Ahorita como que se puso muy delgada, muy flaca, güey. Se ve bien, güey. Se ve bien. Pero no sé, como que llamaba más la atención antes porque como que estaba un poquito Esto me suena. más La llena. armería está ahí Y delante. se metió al gym, güey. Está muy flaca. O sea, se hizo como que muy deportista, güey. Y la neta, como que no. No sé, pero o sea, de que se ve bien, güey. Pero pues Now we're no. cooking with gas. No, Pirlo, no, te digo que tú no la conociste, güey. Ella creo que es de mi edad, más o menos. O sea, de tener unos 29 o 30, güey. No sé, la verdad no sé, güey. No sé, pero me llevaba súper chido con ella, güey. Pero o sea, es que no sé, está bien cagado, güey, porque la neta antes estaba más llenita y como que era más Vale, simpática, tengo o la se veía coca de ese mejor para tío. mí, güey, Vamos, para mí, para mí, para vámonos. mí. Espabilar. Ah, la bestia, güey. Casi tengo fail. Tengo la coca. Coca nuca. Pillo la coca. Creo que se escucha un... creo que la sensibilidad o es la perspectiva Ángel Gaming. También por esta madre de lo del campo de visión. Lo juego a 120, güey. Mucha gente me dice eso, güey. Pillo la De que coca. si... Mucha gente me dice de que sí tengo así un tipo, un speech hack, güey. Pero sí, a algunos le da la impresión de que va muy, muy rápido, güey. Pero es la perspectiva, güey. Pensé que me iba a quemar ese fuego del trailer, güey. Parece muy feliz. No nos cogerán vivos. Vamos bien, nada mal. 14 infectados, güey. 14 infectados especiales, güey. Es que no sé, Andy, depende, güey. Porque hay ocasiones donde sí tengo muchos reinicios. Subid las escaleras. ¿Tampoco Pirlo sigues jugando el EFA en el Xbox, güey? Creo que es por aquí. Ya no Yo me qué seas día sí me nuevo. metí, güey. Qué día sí me metí, güey, pero... ¿Dónde está? Viene acá arriba las escaleras. ¿Qué día Que jugué, bajo aquí por güey? aquí. Pero nada más para checar unas cosas a ver cómo se veía, güey. Pero... Pues no mames, no podría, güey. Estoy muy acostumbrado a la sensibilidad. Si sí, aún así la sensibilidad aquí la tengo alta, güey. Y estoy acostumbrado, ¿no? Por eso las distancias mínimas no puedo. Por esta puerta. O sea, no, no podría, güey. No podría, no podría.
Lo alcancé a comprar antes de que lo sacaran de Registrar la las tienda. habitaciones. Puede que haya algo What? útil. Pues la neta, pues sí, güey, por eso hicimos. Bueno, o sea, Ten cuidado, obviamente, ahora. igual y. Es que estuvo chido para aquellas personas que sí se Que alguien enteraron, apague güey. la alarma. Porque a lo mejor las personas pensaban que era choro, güey, o que andábamos ahí tirando Dios. verbena, güey, pero. Oh. De su puta madre. Ya está. Abajo. Pensé que iba a estar un poquito más. Pensé que estaba en el Esto otro lado, parece güey. un Perdón. matadero. Pensé que estaba en el otro lado. Lo escuché, güey. Vi que Doctor estaba ahí la Escobar. zona y dije, no, a lo mejor me salgo rápido. Coye, coye. Humans 4, Güey, según yo había zombies agarrado none. balas. Ay, qué imbécil, espérame. Ya, güey. ¿Creéis que tenemos que seguir ya? Quién sabe ¡Hostia! si. ¡Qué horror! Si Si me buscáis la pueda ideas, pasar a la primera. Según yo, dejadme no buscar. llevo Yo tengo una reinicio, buena. güey, pero. Escuchad, ese cartel dice que puedes sacarte una foto con el coche de Jimmy Gibbs. Solo debemos Cualquier encontrarlo, error, repostar cualquier brinco que combustible haga y chueco, el infectado largarnos. especial, pues me la van a ganar, güey. Hola, Axel. Bien, ¿tú qué onda? ¿Tú cómo estás, güey? Ahorita de vacaciones, ¿no? ¡Necesitamos gasofa! A ver, es. No, están hasta arriba. Están acá arriba, güey. No, 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 no. ¡Es un speeder! ¡Hunter! ¡Un jockey! Todas están ahí, güey. Acá en medio. Sería jalar. Es que nada más es. Según yo, nada más es una de aquí, güey. ¿Sabes hacer Bonnie? No. Juego con control y no, no sé hacerlo en control, güey. Pues aprovechen sus vacaciones para recargar pilarda. No sé si es muy buen tiempo, güey. Acabo de hacer mi mejor tiempo en Dead Center, güey.
muy buena, güey. 13 minutos sin reiniciar son muy, muy buenos, güey. Muy buenos, ¿eh? Son buenísimos, güey. Buenísimos, buenísimos, buenísimos. Gracias a Masa de Galletas. Gracias. Muchas gracias, güey. Gracias Masa de Galletas por el Super Chat $50. Muchas gracias, te agradezco el apoyo también. Güey, es buenísimo el tiempo, güey, es buenísimo, güey. No, yo siento que es muy bueno, Chuchín. Me tardé un poquito en el segundo capítulo. Me tardé un poquito, es que ni siquiera estaba tomando en cuenta el que iba a jugarla o que iba a pasarla sin reinicio, ¿no? No estaba considerando eso, o sea, como que me daba igual, güey. Pero... Defunción incluye Rivera, Bajo Tierra y Puerto. Dice Masa de Galletas, fuiste mi infancia. ¿Desde qué edad nos empezaste a ver? Dice Isabel Beatriz Palma. Ahorita te leo. Te veo desde hace que tengo 16, ahora 20. Dice Isabel Beatriz. Y Masa de Galletas dice: te llevo viendo desde mis 4. Nah, ¿cómo crees? No te creo. 4 años, güey, no mames. Pasados de lanza tus padres, güey. Pasado de lanza, güey. De seguro era de los papás que les dan en la tablet del celular. Y es como que ahí ya, deja estar chingando, ¿no? Deja estar jodiendo. No agarré arma, güey. Ahí están, güey. Y aparte el Joker está ahí campeando, güey. Fíjense, la puedo hacer, güey. La puedo hacer, güey. La puedo hacer, güey. Hay tank, pero de todas maneras la puedo hacer, pero tengo que matar al Jockey, güey. Ahí viene. Me hace falta el tank. Y para el tank a lo mejor le saco la ventaja acá, güey. No lo voy a matar, güey. Me da hueva. Yo te sigo desde que naciste. ¿Qué onda, Capi? ¿A dónde dejaste a Melanie, güey? Premio castigo, ver al Mexi mientras me daban a luz. Es más, güey. Es más, tus papás mientras estaban ahí echando palo, güey. Estaban ahí teniendo pasión. Ya me veían, güey. Ya me veías, güey, ya me veías. We can get across here. Hey, into the building. Up the stairs. Espérenme. Ahorita los leo. ¿Qué onda, Federico? Siempre que leo el nombre de Federico me acuerdo a... Through this park. Al del Chavo del 8, güey. No sé por qué. ¡Uy! Me acuerdo del Chavo del 8, güey. A wedding. Está de su puta madre, güey. La neta se la estoy jugando bien, güey. Es para una mejor experiencia, dice Lautaro. Mi primera vez fue cuando estaba viendo un directo. Un directo de nosotros. ¡Toma ya! Vamos bien, güey. O sea, yo sé que en cualquier momento tengo reinicio. Pero ya el récord que hicimos en Dead Center ya es suficiente para mí, güey.
Ya con eso me doy bien servido. O sea, neta, por mí, güey, terminaba el live y ya es como que, bueno, ya ahí está la cuota del día, ¿no? No hay pedo, güey. Porque empezamos bien. Gracias a E. Arturo. Gracias a Arturito, güey. Dice, celebremos su primera compra. Te quiero, Mexi. Te veo desde hace 7 años, güey. Gracias, Arturo. Muchas, muchas gracias. Y Arthur. Arturito. Art-D-Chu. Muchas gracias. Everyone in here. ¿Por qué le pusieron a Arturito, güey? Go upstairs. ¿A poco es muy temprano para ustedes? Yo siento que es buena hora. Esta era nuestra hora principal antes, güey, a partir de las 7. Mucha gente como que sí le sacó de onda, ¿no? Gracias a Arturo por el super chat MX $20. Te quiero, Meji. Te veo desde hace 7 años, Wii. Muchas gracias, te agradezco el apoyo y que estés acá escuchándonos y viéndonos. Dice Chuchín también, yo te veo desde que te llamabas. ¿Pero a poco? Bueno, esa es una. Antes de ese, ¿cómo me llamaba? Solamente un verdadero fan sabe, güey. El inicio de todo, güey. El inicio de todo, güey. ¿Cómo me llamaba, güey? Ya lo he platicado como 10.000 veces, güey. No mames, ahí está, güey. Tengo que matarlo porque me va a alcanzar, güey. Pero me da hueva. Nah, por huevón, güey. Por huevón, güey. Tenía que haberlo matado, güey. Este tank sí baja y me alcanza, güey. El pajas, güey. Nah, el reinicio sí se me hizo muy estúpido, güey. El reinicio okay, sí se me hizo muy, muy bobo. Por flojo, güey. Flojo 89, güey. Güey, escucho muy fuerte. Exactamente, güey. Pero ¿cuál era, güey? Sí, sí es ese, Chichén. Sí es ese, güey. Sí es ese, güey. Sí es ese. Es que para las personas que no sepan, güey, hace muchos años... imagínense, me tocó en la época de Halo, güey. En Halo, güey, en Halo. Everyone in here. En Halo 2 estaba... ay, ¿cómo? En Halo 2 estaba la moda de hacer los saltos, güey, en los mapas. Salirse de los mapas, etc. Yo me acuerdo que grabé esos saltos, güey. Hey, into the club, guys. Let's go under the river. Hola, Fer, ¿cómo estás? Bonita tarde. ¿Cómo van tus vacaciones, Fer? ¿Por qué tuvo que cagar el palo el tan? Ah, otra vez. No mames. This shit's old, huh? I don't know, but... Que no me da, güey. No. Throw them all the time. Lo voy a tener que jugar acá, güey. Oh, search the locker. Así es, Chichín. Así es. Me acaba de perdonar el sistema, güey. Típico sistema, güey. Típico sistema, güey. Buscando trabajo en CDMX.
Fer, ¿eres de CDMX o llegaste ahí de visita, de vacaciones, por temporada? Saludos para Pablo, amigo de Federico Olivera, güey. Saludos. También a Ramiro que está acá comentando en el... Phase one is over. ¡Ay, cabrón! Me asustó, güey. Está ratota, güey. Último hombre, Jesús Zárate. En experto. Está rata, güey. Okay, we gotta hurry, man. Madre, tanto drama para el tank para que me matara, güey. Es que no lo escuché, güey. Hay una que aplican en Versus, yo no la sé hacer, güey, pero se spawnean aquí en... se spawnean brincando, pero al mismo tiempo pegado a la pared como para brincar, güey, y atacar, güey. O sea, el brinco lo hacen en el spawn. Pero no sé cómo lo hacen, que es ya para brincar. Ay, esa madre. Esa madre sí lo he visto, güey. Es que no sé, ese no sé cómo se llama. Y gracias a David Nicolás Jerez. Dice, mi hermana vive ahí, pero pienso que hay mejor oportunidad allá. Aunque también hay mucha competencia. Pero, ¿de dónde eres? Jimmy Gibbs Jr., we're coming for you, baby. ¿De dónde eres? Sí, yo también tengo esa duda. ¿De dónde es Fer? Están acá. Nada, ni para intentar cortar la lengua. Me tuve que guiar por el sonido para ver si le estaba conectando o no. Güey, ya perdí algunos minutos aquí en esta parte de la campaña. ¡Ah, ya! Eres de Estado de México. Ah, entonces te queda cerca. Yo pensé que eras de otro lugar, otro municipio, otro estado que realmente quedara mucho más lejos. No sé, tipo Nuevo León, ¿no? Que te quedara así lejísimo. Hey, in the club, guys. Ya casi no me gusta espadachines, Capi. Siento que es muy express, güey. No te aporta nada, güey. Should we leave some money? No te aporta nada la de los cuatro espadachines. Creo que es más entretenido terapia de... No, ¿cómo se llama? Iba a decir terapia de choque. Es más entretenido gripe verde. Oh. Estoy esperando a que suba y... ¿A poco los servidores siguen mal? Fíjense que no jugué Último Hombre, güey. Por el tema de servidores, güey. No jugué Último Hombre por ese motivo. Simplemente tenía ganas de jugar. Okay, we gotta hurry, man. I missed the call. ¿Cuál es ese, Fernando? Gracias, Ramiro. Me espantó el charger. Que creo que dijiste que lo estabas escuchando con audífonos, ¿no? Y luego los gritotes que pego, como no se van a espantar. Y luego la witch que anda por ahí. Nah, no jodas. Si hubiera sido muy tonto si lo asustó. No mames, güey. ¿Qué onda, Bunny princesa? No, pues ya, creo que se nos acabó todo el power en Dead Center, güey. Desde el inicio, güey. Gonna play with fire.
molotov coming. Me timaron porque no van a salir de ahí, güey. Into the construction site. No, la de la motosierra, no, güey. Está bien aburrida. Se pone buena cuando tu equipo no sabe sacrificarse. Tanquear el daño y solamente tú lo haces. Mami, si te estoy dando un pinche escopetazo, muérete, güey. Into the jazz club. Pues a lo mejor ahorita los servidores chinardos están más activos que los otros, los oficiales, no sé. Should we leave some money? ¿Eres de Metepec, Estado de México? Güey, ¿qué puedo con el tank? A huevo me tiene que salir en esta zona. ¿Qué pedo? Está acá, güey. Está aquí, aquí, aquí atrás de esto. No mames, está ahí, güey. Qué pendejo, güey. Se mató. I don't know, bro. Hey, let's search the lockers. No, otra vez. Otra vez, güey. O sea... Ay, Dios mío. Es que esta pinche zona está bien fea, güey. Esta zona está horrible, güey. Okay, we gotta hurry, man. I missed the car. Sí, Oliver, es lo que tengo que hacer, concentrarme. Get into the pool hall. Streets all tore up. No mames, güey. Qué estúpido, güey. Hubiera utilizado la adrenalina y me largaba. Le iba a sacar tanta ventaja que el sistema lo iba a matar. Era lo que estaba esperando, que me saliera luego, luego el tank para irme nada más rusheando. Y a la primera que me sale la cago, güey. O sea, no lo escuché, me caí y ya no pude hacer nada. Güey, qué pedo, ¿eh? Qué pedernal. Yo soy del estado de Veracruz, Arturo. Del estado de Veracruz. Del estado de Veracruz. Pensé que me iba a hacer daño. No sé por qué pensé que me iba a hacer daño. El estado de la cruz. Y ese día regañando a Melanie, ¿no? De que no le había salido del atajo, güey. A mí tampoco me salió. Go with the shotgun. De Veracruz. Yo no tengo el tono así de costeño, güey. A veces sí se me sale, pero siento que hablo mi español es muy... O trato de que sea muy neutro. Ah, qué hija de su... Me voy a tener que echar para atrás, en serio. Qué hueva, güey. Do we leave some money? El jockey está aquí atorado, qué feo. Oye, por ahí se escucha un jockey. Oh!
Hijo de su puta madre, güey. Neta, es un asco el sistema, güey. Ya me la tengo que pasar en esta porque desperdicié mucho tiempo, güey. No, no me gusta. Nada más, güey. ¡Charger! Phase 2 has rides. Sí, a ver qué hace rato me le iba a pasar, güey. Sí, yo soy de Francia, güey. De seguro tú eres de Perú o de Bolivia o de... Para mí que eres peruano, güey. Ready? All right, let's boogie. Back in the water, everybody. Andy, que yo sepa, es de Argentina, ¿no? Man, they ain't not gonna stop coming. Yo soy de Bolivia, aquí está. ¿A poco sí, Jessy, güey? Lautaro, que yo sepa, también es de Argentina, ¿no? Ladder. ¿Qué onda, Daniel? It's open, go. ¿Y si lograste tu objetivo, masa de galleta o no? Jugar como uno. Jugar bien, bien, bien pro. Keep moving. Nah, ya saben que yo juego de la verga. De la vernia. Yo juego de la vernia. I get up there. Está la buena. No seas mamón. Sobreste. Ajá, el objetivo de querer jugar como uno, güey. Jugar como nosotros, pues. Yo, pues. Adoro mis playas, por Dios. Con mucho... Sí, ahorita estoy jugando Último Hombre, pero sí hay mucho lag, güey. Exactamente, al final sí te salieron los más ratas de Último Hombre. Pero ustedes... Es que no sé si alguna vez han jugado esta mutación. No lo sé. Para ustedes, ¿cuál sería la más rata? El Smoker, por default, su ataque es a una distancia considerable, güey. No tiene el ataque base de cerquita, güey. Es de lejos. Güey, ¿el ácido? ¿El ácido de dónde? Güey, qué pedo, está aquí atrás. Es que no. No entiendo. Yo no lo entiendo. Me cagó que los infectados no salieron así. Rápido, güey. Eso me dio la madre. Yo nunca he jugado ninguna mutación. Nunca tuve los DLCs. No manches. Típicos DLC. Creo que más perro pistolero solitario. Sí, pistolero solitario está perro en experto. Más cuando son campañas que no terminan en rushear nada más. Como por ejemplo Parroquia Coldstream. Es raro ver a alguien, güey, que se juega un... ¿Qué será, güey? Pistolero solitario en diluvio, ¿no? No me acuerdo qué otra era de las perras. Parroquia, entre comillas. O sea, es que es esa pinche mutación. Aquí está bien perra de función, güey. Sí,
siempre les dije, güey, si quieren un buen reto, güey. O sea, si neta quieren un buen reto, güey, jueguen de función en experto pistolero solitario. O sea, si quieren un buen reto, güey. Si quieren pintarse las uñas, güey. Mientras juegan a Left, pues jueguen otra cosa, pero... Diluvio, de función... Uy. No seas puta mamón, no sé cómo me dio tiempo de... ¡Puta madre, güey! Me caga el puto tanque, neta, güey. Ahorita no lo soporto, ¿eh? No quiero ni verlo, güey. No quiero ni ver a este cabrón. No hay molo, güey. Es que es un puta. Esta no se rompe, güey. No, güey. Apenas si me dio tiempo de reaccionarle, güey. Así, hasta le di el puto jalón así, güey. Creo que te desento entonces menos, yeah. Güey, estoy buscando una mugrosa molotov. No hay ni verga, güey. No mames. No, güey, no mames. Mira, estaban acá, hijo de puta. No huele, ¿eh? No huele, apesta, reinicio, güey. Ya, güey, ya me dio huevo. Y les apuesto que aquí abajo, güey, aquí hay una mola. No, mentira. Casi me caigo. Güey, qué pedo es puto tan, güey. ¿Participaste en algún torneo del FC? Participé en la Copa Almas. Exclusiva de los pro player de EFA. Ya, güey, ya muerte, güey. Ya muerte, güey. No, tío. Ya, güey, es que... No mames. No, es que... No puedo... Gracias, cabrón. ¡Ah! ¡Güey! Me cago en tu tía, Richie. No puede ser, cabrón. ¡Ah, su puta madre, güey! Es que qué estúpido. ¡Ah, no seas mamón, güey! No seas puta mamón, güey. No puedo creerlo, güey. Neta, se me hace una pendejada, güey. Ay, sustos que dan gustos, pero no pude aplicarla, güey. Yo dije, ¿me va a dar chance? No, güey, no me dio chance, güey. Me quería chingar él, güey. Tanto para nada. No puedo creer que esté desperdiciando mucho tiempo en defunción, güey. O sea, es de las easy, güey. We heard New Orleans was last. I'm gonna kill a tank in her honor. Ooh, and then I'm gonna name it after her. Tank, te amo y te odio. No me acuerdo en dónde dicen eso, ¿no? De que... Odias mucho a una persona, pero también la amas. Creo que te desentendes. Nada, les voy a caer la rata, ¿verdad? El Chucky. De verga.
Ni idea, güey. A ver, hijo de tu puta madre, aquí estoy, güey. Hola, chatita, ¿cómo estás? Chirire. ¿Cómo sigue, chatita? ¿Ya mejor? Ojalá que sí. La famosa chirire. No mames. Ya me emperré, güey. Espérame. Ya, güey, ya. ¿Por qué me persigue la desgracia, güey? Otro día un güey en Versus recolectó 6 latas en el centro. ¿What? Otro día un güey en Versus recolectó 6 platicas en el centro comercial. Y que llega una espira y revienta todo. Pero... Ah, sí, eso es en Versus, va. Eso es en Versus, güey. Aquí no aplica en último hombre. Como que sí, como que no quiere el sistema, porque como que empiezan a parpadear las latas, la silueta de la lata, güey. Tiene una condición de que en cooperativo la Spider no puede quemar latas, él hace, no sé por qué, güey. Estaría más chido que sí pudiera quemar latas, güey, que fuera uno de los objetivos secundarios de la Spider. El quemar la lata, güey. Por eso escuchaba. Es que me quita mucho tiempo, güey, cuando nada más aparecen, pero no vienen por mí, güey. Necesito que vengan rápido. ¿Por qué hay directo tan temprano? Normalmente a esta hora prendía, chatita. No es una novedad, la verdad. No sé más algo así que digas, ala, ¿qué tan temprano? Pues no, son las 7 y cuarto. 7 y cuarto. Son las 7:44. 7:44. Tienes una voz muy similar a mi profe de guitarra, güey. México, hijo eterno de la Conmebol. Estaría chido así uno se me familiariza más con esa mecánica. ¿De qué, güey? ¿Mecánica de qué, güey? Ya los voy a meter, güey. One more in the jetty. Es que ni siquiera tengo, güey. Empieza el drama, güey. Empieza el drama, empieza el drama, güey. Nada, ¿qué? No, a ver, hijo de tu puta madre, güey. Yeah.
Mis niños estaban viendo unos videos tuyos con Faris más peque. No manches, pero esos videos ya tienen un montón de tiempo. No sé a partir de qué año o qué edad al gordito se le cambió un montón, güey, un montón la voz. Wey. Bien pensado, Woody. Bien pensado, Woody. Woody. Uy, buena mola. Muy buena mola. Ay. Se la eché y le estorbó, güey. Güey, ya quiero pasarme de campaña. Ya estoy hasta la madre de este ambiente, güey. Quiero otra cosa, güey. ¿Qué pasa si matas a todos los tres tanks del sacrificio? No los del capítulo final, sino los que mata Bill. Seguirán apareciendo. Sí, son infinitos, güey. To infinity. Esta es la buena. Creo que lo dije muy rápido. Dame. ¡Ay, cabrón! ¡Otra! Es que no mames, cabrón. Puta. Es con unas putas ratas, güey. Neta, aparte de que me espantó, güey. Hijo de tu puta madre, güey. Me perra, güey. Ay, es que estoy perdiendo mucho tiempo, güey. Mucho tiempo, güey. Una puta campaña, güey. La otra me la pasé en 13 minutos. ¿Y esta, güey? Mame, güey. Más de 40, güey. Más de 40 minutos es mucho tiempo, güey. La zona estaba incomodísima, güey. Estaba incomodísima, güey. En serio, me sentía mal, güey. Ya venía el puto tank, güey. Charlie, estaba el smoker cazando, güey. ¿Qué onda, Marvel? ¿Cómo andas? Hashtag ando enterrado, güey. Hashtag no puedo pasar más también. Se me rompieron los remos, pero no me hice daño. No, es que no, güey, es que no mames, güey. Qué puto camper, güey. Hijo de tu puta madre. Iba bien, ya buen ritmo de las latas, güey. Adiós, Daniela Gallegos, cuídate. Llevaba buen ritmo, güey. Ritmo latino, güey. Ni pedo, güey, ni pedo. We heard New Orleans was last holding. I'm gonna kill a tank in her honor. Estoy cansado, jefe. Cansado.
Les apuesto que me paso de The Last Stand y lo hago antes que esta madre, güey. Les apuesto lo que quieran. A que la batalla final me pela. Me la pela toda, güey. ¿Qué apuestan, señor? No, no es cierto, la verdad no, no apostaría porque no jugando muy culero la neta. Pero en este mapa ya me castré, güey. Es que es eso, güey. Ya me castré el mapa, güey. Me castré del pinche mapa. Viene Jackie de ahí. Ah, pero qué imbécil, güey. Hijo de tu puta madre, güey. De tu puta madre, de qué, güey, qué pedo, güey. Su madre, güey, no sé, siento que son 8 lados, por favor. A la bestia. No. ¡Ah! Ya, güey, ya, ya, ya. Generator.
Ahí estaba el smoker, güey, en la esquina. I'm coming. I'm so sorry I'm late. Muy easy, la verdad, güey. Cero reinicios, efectivamente, güey. Cero reinicios. Incluye autopista, feria, montaña rusa, granja y concierto, güey. Y cero corajes, güey. 100% precisión. Dice Jorge Olmos, joder, qué recuerdos me trae volver a ver tus directos. Por ti me enamoré de Lefs, un saludo. Saludos, Jorge, y qué bueno, güey, que te inculcamos el amor a Lefa, ¿no? Look at this shit. Look at this shit. Look at this shit. Look at this shit. Molotov, mío. Hace como un tigre, güey. Un tigre, un... No sé, güey, qué pinche animal será, güey. Cállate. Cállate, chachalaca. Focos. La primera señal de vida que hemos visto en kilómetros. ¡No disparéis al coche! Aquí es donde me quedo atorado. Hoy en el juego de la montaña rusa, cada rato el smoker me incapacitaba, güey. Nada más por eso, güey, me la voy a pasar a la primera, güey. Para explicarles, güey. Por esta puerta. Les vamos a hacer un tutorial. Minecraftiano. De cómo pasarse Dark Carnival a bajar todos por la las escaleras. Primera sin daño. Wey. Sin daño. Un yokai. Un yokai. Ahí no macha. Ahí no. Lo traigo muy atrás, güey. Por tu puta madre. Aquí arriba. Y decían que no iba a servir para nada los este atajo, güey. Se los juro que pensé que tenía la escopeta, güey. Se los juro que pensé que me había quedado con la escopeta. ¡El smoker me atrapó! Oh. Gracias.
Ya no me están dando ganas de jugar, güey. Oye, el sistema sí lo siento muy injusto, güey. Es que, güey, prefiero tener los reinicios al inicio, güey. Que al final, me da hueva pasarme toda vez todo el trayecto. O sea, es desesperante, güey. Desesperante, güey. Atlanta. Atlanta shit. Atlanta Minecraftiana. Hay que se quede el Charger. Me da igual. El bus impide el paso. Y también la Spira. Esas no hacen nada. Espero no quemarme. Te dije, Chuchín, que me enviaras mensaje. Well, no me enviaste mensaje. There's an amusement park. ¿Qué pasa? No disparéis al coche. Por esta puerta. Por la ventana. Bajad todos por las escaleras. Eso sí que es una atracción molona, ahí bajando la colina. Aquí arriba. Por puta mamón. ¿Saben qué pasó por mi cabeza, güey? No me ha salido ningún infectado que lo tenga que matar, güey. Me quiero pasar el primer capítulo sin matar a ningún infectado especial. Y en mi cabeza fue... Ahorita el Hunter lo empujo fácilmente y ya me voy, güey. No mames. Me la ganó, güey. El suelo es lava. No me tengo. Dude, if we had my monster truck right now, we could drive over all this. Esto está tan fácil que puedo jugar el suelo es lava. Como cuando vas en la calle, ¿no? Y vas evitando las rayas, ¿no? Del medio, así como que. Sí jugaron eso, ¿no? Ni se te ocurra darle al coche. This hotel's a mess. Hola, Iron Black. ¿Cómo estás? Por esta puerta. Y también a DL. DLC. Ay, ¿qué es eso? Pillo proyectiles de fragmentación. No me gustan las explosivas. Mucho daño. Bajad todos por las escaleras. Careful, you slipper. ¡Tank! ¡Hostia puta, Tank! Ya una vez que se sube aquí ya valió madre. Porque no se echa un brinco para atrás. Que eso. ¡Uy! ¡Ah, su puta! Güey, es que qué pedo tú. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¡Pinche yo qué pedo, güey! Adiós, Arturo, cuídate. ¡Hala! Es que qué feas campañas, güey. No puedo creerlo, güey. En serio, no puedo creerlo. Ay, Dios mío. Dice Fabricio, hola Mexi, vamos, tú puedes. Gracias, carnal. Gracias.
Gracias, güey. Traigo una mala racha, güey. De... No sé, no me siento cómodo, güey. No sé por qué, güey. Ya está, me siento triste, güey. Quiero llorar. Quiere llorar y no puedo. Güey, ¿de cuándo? ¿What? ¿De cuándo acá los smokers brincan así, güey? Estoy cansado, jefe. Cansado. Look at this shit. Me hace falta agua. Ah, es que era eso. No estoy tomando agua. Ah. Ah, no estaba tomando agua. Por eso, güey. Por eso, güey. Es que no estaba tomando agua. Un poco de aguardiente. Voy a masacrar a todos los putos infectados especiales que vea. Vete a la... Hijo de tu perra madre, güey. Nada más por eso. A ver, es que aparte los pinches auriculares, ¿cómo los tengo acomodados, güey? A ver, ya. Todo es perfecto. Todo es perfecto, güey. Todo es perfecto, amigos. Ahí está. El hachita. El hachita lo dueña, güey. Ta madre, güey. No disparéis al coche. Gracias a Diego Antonio. Huele a til, bro. Trapeo mientras te guacho, polisha. Ok, polisha. Muchas gracias, Diego Antonio. Suerte con la... con la trapeada minecraftiana. Por la ventana. Ya está la buena, güey. Está la buena, está la buena. ¡Oh, la bestia, güey! Nah, neta, sí hubiera llorado, güey. Sí hubiera llorado si me hubiera conectado el hit, güey, de esa roca, güey. Bajad todos por las escaleras. ¿Y por qué el tank no se activó, güey? Si ya lo había dejado a la mayor distancia. Para llegar al fondo de... ¡Hey, pulisha! ¡Una chupada! ¡Así! ¿Volver a hacerlo? Nah, esta es la buena, güey. No hay absolutamente nada, en serio, no hay absolutamente nada que... Es que digo esa mamá y se spawnó en el smoker, güey, o sea, qué pedo, güey. Ok, polisha, una chupada. Así. Nada, por eso te voy a dar un puto escopetazo porque... ¡Ah! No es cierto, güey, le fallé el escopetazo, güey. Ah, por fin me la pasé, güey. Eso es, no podéis matarme. Ok, polisha. ¿Qué onda, killer? ¿Cómo estás? Y ahora, ¿por qué andas muy Bob Esponja, eh? Gracias Diego Antonio Cova Horta por el super chat MX $20. Huele a til, bro, trapeo mientras te guacho, polisha. Muchas gracias, polisha. Una chupada. Así. Bueno, ya la vamos a pasar, güey. Ya. Ay, ya puedo pasarla porque ya rompimos la maldición, güey. Aparte traigo muy buenos recursos, eso me sirve. Y aparte voy a matar a la witch de un balazo, güey. Que era lo importante, güey. Me abran la boca. ¡Puta mamón! Eso me pasa por puta mamón, güey. Hijo de tu puta madre, güey.
que no puedo creer, güey. Tenía para matarlo con la puta escopeta, güey. Ay, no, güey, de mamón. Queriéndole pegar con esta mierda, güey. Sí, la... No puedo creerlo, güey. No puedo creerlo. Ya no voy a decir nada, güey. Ya no voy a decir nada, güey. Es más, no voy a hablar, güey. Si leo un comentario interesante, bueno, que leer, que me aporte algo, lo leo. Si no, nada, güey. ¿Podemos parar por algodón de azúcar? ¿En serio? ¡Stanger me hace pedazos! ¡Me está matando! ¡Va un petardo! Sí, se me antoja una botana, chuchín. No sé, unas papitas con un montón de salsa valentina, güey, hasta que me dé chorro. Sí me faltó así como que un, no sé, una botana antes de empezar el... ¡Una paleta, güey! Una paleta, güey. Te debo una. Yeah, could have been some sort of evac zone. Me quiere dar hipo, güey. Esta es la buena. Esta es la buena. Mirad, tíos, vaya parque. ¿Parar por algodón de azúcar? ¿En serio? Damn, that is a nasty ass zombie. Te pasaste un diamante. Que ya no hemos jugado Minecraft, güey. Me salió tank. Tengo adrenalina. Let's go. Buen orden. Gracias a Eduardo Salvador por los 5 penes. Yeah. Hola, me exhibí a tus directos en la uni en pandemia. Ahora por motivos laborales los dejé de ver. Ya soy licenciado y estudiando una maestría, que recuerdo. Mucho éxito, carnal. Mucho éxito, qué bueno. Y ojalá que la sigas rompiendo, güey.
Y saludos a toda la gente de Pierre. Saludos. Qué bonito saber que se siguen preparando. Que en algún momento de esa etapa como estudiante, qué bonito saber que nos ponían de fondo, nos veían, güey. Con dinero, sin dinero. Así que gracias, güey. Tú eres el Eduardo patrón. Salvador Alegre. Hey, hey, hey. Y salió mi novia. Mi novia Sasha. Sasha, Sasha, Sasha. ¿Quieres ser patrón? 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 Hey, hey, hey. Por el puto agujero. Gracias Eduardo Salvador Alegre por el super chat 5 soles peruanos. Hola Meji, veía tus directos en la uni en pandemia, ahora por motivos laborales los dejé de ver, ya soy licenciado y estudiando una maestría que recuerdo. Qué bueno güey, la neta. Es un helicóptero. Joder, descríbinos. Nada más esa rola me puso de buenas, güey. Y nada más por eso voy a jugar mucho mejor, güey. No solo positivo, sino VIH positivo. ¡Lo pongo en marcha! ¡Déjate! ¡Uy, qué buena! ¡Mierda, tío! ¡Corre! ¡Hay que seguir las vías! ¡Buenarda, güey! ¡Vamos! ¡Qué pasada! Ah, pensé que iba a hacer daño, güey. Es hasta que no te tragues 100 anuncios, Killer Max, si no te va a pelar. ¡Corre, tío! Sí, la verdad, no. Si no se comen 100 anuncios. Los invencibles, güey. Seguid las vías. ¡Esas cosas no van a parar! ¡Esa alarma me pone de los nervios! ¡Alguien apague la alarma! ¡Los reyes del mundo! ¡Los reyes del mundo! ¡A huevo! Me la está pelando. Güey, estoy sintiendo bien fácil la campaña. Facilísima, güey. ¿Cómo estás, dulcecita? ¿Cómo te va en la chamba? En la de chambear. ¿Muchos clientes o no? Mustachio. Ha de ser bonito cuando tienes un trabajo donde sabes que hay mucha chamba, güey. Y aparte te dan comisiones o ganas algún tipo de comisión, güey. Y está feo. Está feo cuando te negrean, güey. Cuando trabajas demasiado y realmente no te dan nada, güey. O sea, a veces disfrutas que no hay mucha chamba, ¿no? Pero cuando hay mucha, dices, puta, güey. ¡Vámonos, top! La silueta del tanque. What the fuck. Qué bueno, Alondrita, porque no te perdiste de nada. Yo como estoy, me duele la cabeza. Hice unos pequeños corajes hace ratito. Me duele la cabeza. Crucemos por los tejados.
Hijo de tu puta madre, me la adelantó tantito. ¿Cómo hizo eso, güey? ¿Cómo me la adelantó, güey? No se puede hacer eso. Invincible. Pero sí me duele la cabeza. Pam param param pam 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 pam. Pero la vocecilla tiene mejor inglés que la mayoría de nosotros. It's open, go. Toma, ya. Muy fácil, güey. Muy fácil, amigos, ¿eh? Joder, que flip. Joder, que flip. Pregúntale a LeBron James. Ignorante de mierda. Let's go, let's go, let's go. We need to find the stage. Pero, ¿cuál cabeza? ¿La de arriba o la de abajo? Te voy a banear, Chuchine. Te has ganado un baneo. ¡Un jockey! Nada, no es cierto. Obviamente. Las dos. Obviamente. Esas luces, luces. Mira, una molo. Para mí el... Vamos a jugar concierto. Vamos a ponerla aquí. Y vamos a poner. Gracias, Alondrita. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Espero pasármela a la primera porque se ve picante pasarse de concierto a la primera. Aquí es. Vamos a ponerla aquí, güey. Bájele, porque le voy a poner la música, güey. Molotov. Let's go. Do you think this button mark finale will do anything? 1, 2, 3, 4. Aguante 10 segundos. No aguante nada. Me pasé de riata. Gracias a Londrita. Gracias a Lobaes por el super chat MX $10. Gracias a Londrita por no dejarme escuchar al Smoker. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Se te aprecia. No, no es cierto, gracias, pero al mismo tiempo, gracias por aquí. Muchas gracias, señor. Va de nuevo. Qué bonito. Qué bonito es pasarse la campaña, güey. ¿Do you think this button mark finale will do anything? A la primera. 1, 2, 3, 4. Turn it up. Explode.
puta madre. Gracias, Jesús. Gracias, Yes Yes, por el super chat MX $20. Hola, ¿qué tal está tu Moai? ¡Smoker, smoker! ¡Un jockey! Gracias, gracias a Londrita y también a Jesus. Gracias. Muy easy, muy easy. El traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la pena. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda.
Gracias Andy 13 por el super chat, 100 pesos argentinos. Cabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Dice Andy 13. Cabra. Gracias por los 100 pesos argentinos. Muchas gracias. Muchas gracias. A la bestia, apenas vamos en Swamp Fever, güey. Incluye tablones, pantanos, chabolas, plantación. Güey, el maratón que estoy jugando me está dando la madre. Y aparte se viene pantanos, que es de las más complicadas por la última parte y la primera, que son castrocitas, güey. La segunda y la tercera no tanto. Pero la última está bien perra, güey. Cabra. Un chivo. Pégate un chivo, ¿no? Nunca escuchaban esa frase, pégate un chivo, güey. Yo la escuchaba mucho en la secundaria, pero así demasiado, güey. Entre compas se decían, o decíamos, pégate un chivo. Bien nacotes, güey. Ahí sí era, o tenía una época de Nakovich. Ay, ya. Ay, ya. Hola Lidia Roblero. Y gracias también a Chuchín. Güey, me dejó sordo la música, ¿eh? Me dejó sordo la música de... De... No sé cómo que me aturdió a ustedes, ¿no? La música de... Para, para. Órale, pégate al toro, güey. Cuando ibas en la secundaria nosotros no existíamos. ¿A poco? ¡Ay! Es que sí, no manches. A la mayoría le saco. A la mayoría le saco el doble de edad, güey. El doble de edad, güey. O sea, ¡ah! Está loca de todo prueba. Es un papito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Es una blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, tú no sabes que tu vida es extrema. Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la pena. Es un papito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Es una blanquita con el sol. Gracias Chucho 11 Pilar por el super chat MX 10 dólares. Ahí está el barco. Nada, güey, nada. Tal Smoker, güey. A ver, díganme su edad, o repítanme su edad, güey. Yo sé que hay algunos que tienen 21, 22, 23, güey. Pero repítanme su edad, güey, por favor. Es que a la mayoría sí le saco mínimo 10 años. Mínimo 10 años, güey, es un chingo. No mames. Me iba a echar hasta atrás, güey. Y la cagué. Sí, te saco 10 años, más de 10 años, más de 10 años, güey. Capi, no tienes 12, no mames. Le saco más de 10 años, güey. Le saco, a la mayoría le saco más de 10 años, güey. O sea, en el peor de los casos, le saco más de 10 años, güey. No mames, es un chingo, güey. A la mayoría le saco más de 10, güey. Promedio creo que le saco 15 años, güey. Voy a llorar. Voy a llorar. ¡Una Spitter! ¡Es un Spitter! Hace rato no estaba esto, sí. Okay.
Nah, güey, nah. Yo tengo 34, Jesse. 34, güey. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan o no se imaginan, güey? Yo sé que es normal y es un, y así es la vida, güey. La típica frase de... Como te ves, me vi. Como me ves, te verás. Pero... No mames, güey. El tiempo se pasa de volada, güey. Más ahorita yo no sé qué pedo, güey. ¿Qué está pasando? ¿Qué está chuchediendo? Y lo digo en serio. Que el tiempo se me pasa más rápido, güey. Se me está yendo de volada, güey. Se me está yendo muy, muy rápido. De título le voy a poner, si es que después nos deja cambiar el título, le vamos a poner la el peor último hombre, güey. Así le voy a poner. El peor último hombre de la Tierra, güey. Sí, no tengo, yo no tengo mods, güey. Dice, cumplo 19 la próxima semana. Qué bueno, Jess. Que te la pases bien. Adelantada porque se me va a olvidar. Coquillo, coquillo, coquillo. Puede que haya provisiones en esta. No, porque yo no lo soy, güey. Yo no soy un pro en Lefa, güey. Estoy nerfeado, güey. Estoy muy, muy nerfeado, güey. No conozco gente pro. No me interesa conocerla. No quiero ser un pro. ¿Para qué, güey? Ah, qué listo. Porque los zombies no saben tripular un ferry. ¡Ahí está el barco! ¿Nadar con caimanes? No, la pena. No, gracias. Esta arma como me gusta. No le pegué ni un balazo, creo. No, no te leí, Dulcecita. Una disculpa, pero no te leí. Sí. Me llevo la escopeta. No te leí. ¿Está mejor la M16? Sí. Pero no tiene zoom. Zoom. Atentos todo el mundo. Mucho cuidado con los chupasangres. Lo digo en serio. Típicos chupasangres, dice Ellis. El Eliberto. No mames. No mames, güey. A la bestia, cada vez lo veo más cerca. Ah, pero qué imbécil, güey. Tú también, tú también, tú también. Ay, cabrón. Me estaba baiteando, güey, ¿sí vieron? Que, güey, qué inteligente los infectados especiales. No hay peligro, si vamos por las estaba pasarelas. Llamando la atención el Charger. Cumplió su rol y su papel como distractor, güey, para entrar en el mundo. Pasados de lanza. Sigamos en la pasarela. Camino a la derecha. Ahí está. Vale, madre. Prefiero de acá, prefiero de acá.
Cabeza ahí, pues para qué verga. ¿Para qué verga la ponen, güey? No entiendo. Hola, Adrián Torres. Buenas noches, ¿cómo estás? Chupasangres, más bien chupahuevos, porque nomás te manosean. ¿A poco sí te manosean mucho, güey? ¿A ustedes los han manoseado, güey? Como ahorita sacaron un documental, que no lo he visto, pero creo que me están saliendo muchos clips del documental donde Drake Bell mejor por tierra firme platica algunas cosas turbias de Nickelodeon y creo que otras personas también. No lo he visto, la verdad, pero sale... Me están saliendo demasiado. No sé si ya lo vieron. Esa madre sí está bien cagado, güey, que, o sea, se sabe, güey, que... Me tuve que chingar la adrenalina. No, es que qué rata, güey. O sea, nada más de repente es... O sea, güey, ni siquiera... Gracias mil. Es que ¿por qué? ¿Los subtítulos los tengo desactivados? No, güey, están completos, güey. Qué pinche rata, güey. Neta, güey, qué pinche rata. Sí, no sé ni siquiera de dónde me salió. Para empaparnos toca. Güey, ya me duele la cabeza, neta, me duele. Mejor por tierra firme. Over this tree. ¡Un jockey! ¡Un jockey! Paciencia, dice Carmen. La ciencia. Amo el Kung Fu. Lo sé, Mega, lo sé. Ya tengo sueño. Cuando fui a trotar me mojé bien feo, güey. Me mojé bien feo. Era el único loquito que estaba haciendo ejercicio. La poca gente que había ahí resguardándose de la lluvia me veía como que ese güey, qué pedo. Parece que es a la mierda. Ya no... Es un imbécil que está trotando. ¿Qué quiere? Venga, chepa acá. Uli cagao. O sea, me da el hit, güey. O sea, el tank lanza un golpe, güey, y me mata, ¿no? No, lo lancé muy... Me adelanté demasiado, güey. Mexi, no me han manoseado, pero noto que algunas chicas al pasar me dan un caderazo a pesar de que hay espacio para pasar. No mames, güey. Esa morra que te está haciendo eso, Fénix, quiere contigo, güey, o le gusta, güey. Ninguna morra nada más porque sí o porque sea castrosa lo va a hacer, güey, o sea. Para empaparnos tocan. Es porque quiere llamar la atención y quiere tener contacto físico contigo, güey. Yo sí me acuerdo que algunas amigas, güey, sí me llegaban así como que... A ser cariñosas, acariciarte así como que...
Over the street. No sé, güey. Pasaban la mano ahí en el hombro, en la espalda, güey. Ayuda. A no ser que sea una compañera de mi clase que siempre manoseaba a todos los hombres. Güey, también me acuerdo de una morra que... La neta se pasaba de lanza, güey, porque la morra... Creo que nos acaba uno o dos años, güey. Uno o dos años en la secu es muchísimo, güey. Es demasiado, güey. Pero pues la morra era bien caliente, güey. Calienta, bitch. Y yo sí me acuerdo, güey, que la morra, o sea, a cualquier vato que le... Es que estaba bien cagado, güey, miren. Porque yo en la secundaria, ya lo he dicho muchas veces, yo estaba así súper, súper gordito. Era una bolita, güey. Era una pelotita, güey. Pero a pesar de que era una pelotita, pues tenía quizás mi pegue. Era poquito, pero tenía mi pegue, güey. Y esa morra, güey. Esa morra, pues la neta, no sé, güey. Qué pedo, estaba muy pinche. No mames, güey. Nada más me dejó darle. ¡El esposo me atrapó! La morra está... No sé, güey. ¿Qué pedo con la morra, güey? O sea, la morra quería ya echar palo, güey. Pero... No sé, como que a los güeyes que le gustaba o que le llamaba la atención... Como que estaba ahí, convivía con ellos, güey, en el salón. Dentro del salón, güey. Y ahí se la pasaba acariciándolos. Pero no solamente si caricia... No, ya era más intensa, o sea... La morra, o sea, si querías que la morra te hiciera el favorcito, güey, casi, casi, güey. O sea, era de esas morras de esas épocas, güey, donde les valía madres, güey. Y no, era muy alivianada, güey. Era alivianada, la neta, güey. Estaba fea, güey. La neta estaba, o sea, sí, güey, estaba fea, güey, estaba fea. Tierra firme aquí arriba. Estaba fea, pero comparada con otras morras, yo siento que tenía buen cuerpo. Para una morrita que te saca dos años, un año, güey. La neta, pues sí, o sea, tenía cuerpo, güey. Pero de la cara no le ayudaba absolutamente nada, güey. Pero sí, a mí algunas veces, güey, sí me decía que me quedara ahí atrás con ella, güey. Quería me... O sea, era caliente la morra, güey. Era caliente. Era caliente, güey. O sea, la morra quería echar palo. ¡Ay! Y yo sí me acuerdo que una vez, güey, una vez sí me quedé con esa morra, pero platicando, o sea, porque yo siempre me senté atrás de la... del salón, güey. Me acuerdo que una vez sí me quedé al final de la clase, güey. Me quedé platicando con la morra. Pero la morra ya me empezaba a tirar el perro, güey. O sea, la morra ya me empezaba a tirar el perro así muy cabrón. Casi, casi ya... No, sí. Y van entrando unas compañeras. Y las compañeras sí se sacaron mucho de onda, güey. Porque nunca esperaban que a lo mejor yo empezara a platicar con ella. O que le hiciera plática, güey. Porque la neta, no la pendejeaban, güey. Porque la otra morra, güey, la que nos sacaba más años, uno o dos, se ponía más verga, güey, que la mayoría de morras, güey. Le valía madre, güey. O sea, iba en escuela pública. Pero las morras, güey, como que se la querían traer de bajada, güey. Y la otra morra no se dejaba porque era barrio, güey. Pero las otras morras, cuando me vieron platicando con ella, como que se sacaron de pedo, como diciendo, no mames, estás platicando con esa morra, güey. Así como que queriéndola hacer menos, güey. Y era buen pedo, la morra era buen pedo, güey. O sea, dejando a un lado que era bien caliente, güey. Era buen pedo, güey. Siento que era muy alivianada. Pues nos sacaba uno o dos años, güey.
Nos sacaba uno o dos años. ¿Qué onda, Franco? Cala, bonita noche, güey. Y saludos a los de Argentina. A lo mejor han dejado algunas. Y luego esa morra, hace muchos años, güey. Hace muchos años. Tendrá fácil como 8 años. Tendrá como 8, 9, 10 años. No tengo ni idea, güey, cuántos años tendrá. Pero tiene un chingo, güey. Vi que me envió solicitud en Facebook. Hey, everybody. Pero al chile no se la acepté, güey. Al chilorio. Sí, me vi muy... No sé, güey. Quizás me vi muy mamón, güey. No sé por qué. Pero no se lo acepté. Como 3, 4 compañeros. No, creo que son compañeras. No son compañeros. Son compañeras, güey. 3, 4 compañeras sí me... Podemos volver por aquí. Me enviaron solicitudes, güey. Hace como 10 años, güey. 8 años. Me acuerdo, güey, pero pues no. Nunca se las... Nunca se las acepté. Podemos ir por las tablas. Vamos por la cubierta. Era dulcecita. ¡Que vas al puente! No le acepté la... La solicitud en Face. Muy lejos, ¿no? Está muy, muy lejos. Parece que alguno se ha marchado a una plantación. Mexi, ¿me creerías que tengo 21 años y estoy casado? A la bestia, güey. No, no te creería, güey. Al chile no te creería. Ah, Magali Chávez. Magali Chávez. Les digo que yo sí disfruté mucho mi etapa, güey, en la primaria, en la secundaria, pues también en la prepa, güey. Pero en la uni se me fue de volada, güey. O sea, todas las etapas siento que sí hubo, pues obviamente también momentos malos. Pero siempre fueron más momentos buenos que malos. Y la neta sí disfruté todas mis etapas, güey. Porque hay mucha gente que dice, no mames, es que yo en la... Yo en la secundaria fue un martirio, ¿no? Era lo peor del mundo, güey. O en la prepa, en la secundaria, o sea, como que sí tienen su etapa toda traumática, güey. Pero pues yo disfruté todas mis etapas, güey. La neta. Ahí qué está chido. La casa. Dice Diego Garduño. Mexi, ¿me creerías que tengo 24 y solo he tenido una pareja en toda mi vida? Literal, fue la primera. A la bestia, güey. Y es que me imagino, carnal, que... Diego Garduño, ya te quieres casar con ella, güey. Ya está... No sé, güey. Es la típica, ¿no? De que a lo mejor no tienen chance de... Tener muchas relaciones y a la primera se clavan, güey. Use radio. Y quieren todo con esa persona y al final les queda mal y es... No sé, güey. Ojalá que no sea tu caso. Pero es muy bueno, güey. Es muy bueno que tengan... pues sí, bastantes novias o novios, güey. Para que... Tengan experiencia, güey. Y a la primera no la caguen, güey. Que conozcan, que se den chance, güey, de realmente ir madurando, güey.
Y el día de mañana puedan decidir y elegir. Esta es la con la que quiero tener y cumplir mis objetivos, güey. Hacer muchísimas cosas con ella, güey. Sean inteligentes, güey. Mataron a un inocente. Voy a aprender esa rola para cantarla bien, porque nada más me sé eso, güey. Solamente me sé eso, güey. No, es que estoy muy chavo para casarme, primero vivir. No, güey, pero no mames, a tus 24, o no sé cuántos dijiste, güey. No mames, ya. Normalmente el promedio de la gente tiene un chingo de novia. ¡Lanzo de su puta madre, no me la lanzó antes el hijo de... ¡Ah, Magali Chávez! ¿Tú te refieres a Magali Chávez? Hola, Melanie, ¿cómo estás? Bonita noche. Juego embotellado. Juego embotellado. Juego embotellado. Me quisiera para que te la chingues varias veces. ¿Qué, güey? Sasco, no te entendí. ¿Qué, güey? Mi primera novia, aún recuerdo. Güey, la Spider es bien legal, no se esconde a lo que va, güey. No le hace el drama. A la morra que yo me tiraba, ¿cuál morra, güey? Bien, Melanie, bien, gracias. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te va en la escuelita? Ah, que ahorita son vacaciones. Bueno, no sé si ustedes tienen vacaciones. No mames, no lo quemé, güey. ¿Cómo verga hizo eso, güey? No entiendo, ¿cómo verga hizo eso, güey? Dar unas incendiarias. No lo quemé, güey, qué poca madre, güey. ¡Encenderla! ¡Encenderla!
Un poco de... ¡Vámonos, Tom! ¡Cuidado, escupe! Muy easy. Muy, pero muy easy. Perdón, se murió porque se tenía que morir. ¡Hala, diluvio, güey! Incluye ciudad, factoría, azucarera, huida de la azucarera, regreso a la ciudad y huida de la ciudad. Espérame. Ay, Dios mío, güey. Se murió porque se tenía que morir. Echaré el ancla a unas brazas de la orilla y os esperaré. Avisadme cuando tengáis gasofa. ¿Qué onda, Ayuta? Güey, ¿qué pedo con esa madre? ¿Quién sabe, Melanie? No te prometo nada. No te prometo Narnia. Sofa.
Por esos columpios. Nah, el smoker me tocó hasta allá. Buscad puntos de referencia. Puede que tengamos que volver corriendo. ¿Qué coño? Está lloviendo. No prometo nada, no prometo nada, güey, porque la neta se viene el Rey de Rangers. Perdón, güey. Para mañana yo digo que meten el parche para arreglar su chingadera. Si no, pues para Navidad, como dice. Pues ojalá. Esta la dejo, güey. No me sirve mucho. No podemos seguir por este camino. Aquí. Aquí. Scott, Black is here. Pero ya de hace tiempo, Utah, la selección mexicana o el fútbol mexicano últimamente, o no últimamente, siempre ha sido mediocre. Bueno, no siempre, güey. No siempre. Pero sí estamos en una etapa. There's the sugar mill. No. Aquí. Siento que tiene chance, güey, para meter nuevos jugadores. Venga, aquí. O empezar a foguearlos y. Scott, Black is here. No. ¡Venga! Y Estados Unidos, pues la neta, qué chido, ¿no? Que a lo mejor era un deporte que no se le daba demasiado. Que no era su fuerte, güey, y poco a poco he ido evolucionando, güey. Igual Canadá y Estados Unidos, güey. México era para que mejore. Y no, güey. ¿Por qué? No sé, yo siento que son muchos factores, güey. Wait. Empieza a acumularse agua, mierda. Aquí arriba. No podemos seguir por este camino. Aquí. Venga, aquí. La lluvia no para.
¡Calle! ¡Me está matando! Dice Chuchín que otros 100 pesos y me cagotea. No, pero ni siquiera estoy jugando nada de... Ni siquiera estoy jugando nada en cooperativo, así que no... No podría. A menos de que te tire mierda. Nada, no es cierto. Pero no, no, no. Dice Yuta, yo como boliviano estoy molesto con la selección mexicana. Va a haber un amistoso entre Bolivia y México. No podemos seguir que por este camino. Jugará con Sub-23. Aquí. Pues no, o sea, a veces sí, dices, aquí. No mames, ¿cómo es posible que hagan eso, no? Para. Es como si México jugara con Alemania, ¿no? Bueno, no, no, Alemania ahorita no anda muy, muy, muy bien. O están en proceso de ir mejorando y regresar a ser la poderosísima Alemania. Pero es como si jugara contra, no sé, güey, Francia, güey. México-Francia en un amistoso. Y Francia, güey, en vez de jugar con su selección principal, güey, pues juega con toda la banca, ¿no? Que posiblemente toda la banca de Francia nos gane. Pero es lo mismo, güey, o sea, ahora resulta que México se agranda mucho con Bolivia y... Nah, no te pases de lanza, o sea, si ya estaba muy cagado, ¿no? Muy, muy cagado. Yo le doy. Que otra vez lo mismo, güey. Ni siquiera gruñe, ni siquiera sale el subtítulo. Nada más se te avienta lo estúpido, güey. Me caga eso, güey. Me caga. O sea, ¿qué defensa? Ya no puedo, güey. No podemos seguir por este camino. Me frustra, güey. O sea, aquí. No te dan chance ni de defenderte, güey. Venga, aquí. La lluvia no para. Se me antojaron unos rufles, güey. Unos ruflardos. Pero con salsa tajín, güey. ¡Uy!
La salsa tajín sabe muy rica, güey. Muy, muy rica. Güey, leo cosas de comida en el chat, güey, y se me antoja, aunque sea una chingada gelatina, güey, pero se me antoja, no sé, tengo mucha hambre, güey. Voy a tomar agua. Vamos a tomar agüita. Agüita. Atómico. Por la rampa. No es quién me la hace, sino quién me la paga, güey. Ajijos. Ajijos, hijo. Empieza a acumularse agua, mierda. No, la neta sí tengo hambre, Melanie. La verdad. Ando muy hambriado. Que siempre me busco un ángulo, güey, que a mí se me complica demasiado. Se me hace muy incómodo, güey. Yo le doy. ¿A quién está quemando? ¿Quién, Edgar? ¿A quién andamos quemando? A nadie. Esa época de quemado ya pasó. Ya fue, güey. Ya hemos cambiado, ¿no? Hemos madurado. Ah, mentira, no acabo de madurar. Mi cadera es muy pequeña. Ese puto me la debe. Ese puto que se quede en el garage. Nada mames, güey, nada mames. Mames. Cerrad la puerta, Epi. Eso es. No podéis matarnos. Ay. Quiero hasta chillar. Voy a chillar. Todavía faltan 17 campañas más, güey. No, yo siento que esta va a ser la última, güey. Joder, ¿cómo arrea? Esta va a ser la última, güey. Botamos por el campo. No ando mi prime en el último. No, se la saca muy bien. Señor. Señor, señorito. Qué suerte tienen algunos. Sí, sí fue a trotar hoy. Les dije que me mojé bien feo. El clima cuando salí ya estaba feo.
ya estaba como que brisando poquito, pero dije, no, 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 se, no, va, no va a empeorar. Estoy a salir con short. Y todavía salgo con short. Me agarró el agua bien feo. Lo bueno que llevaba una sudadera, güey, para que mi celular no se me mojara demasiado. No, hijo de su puta madre, güey. Double KO, KO. De hecho, ya ni siquiera lavé mis tenis, los tengo que lavar, güey. No los lave, a ver si los lavamos algo. ¿Cómo arrea? Volvamos por el campo. Sí, pero yo no sé aquí el mal clima hasta cuándo va a durar. O sea, estaba un hecho un calorón. Y justamente ayer y hoy como que podemos bajó un poquito más la temperatura, pero nada más eso. ¿Para qué, Alo? ¿Para qué activar la consola, güey? No la necesito. No la necesito. Por esta tubería. No la necesito. Ya me la pasé porque soy un gigante. A menos de que la Spider me haga la de la otra vez. De escupir aquí. Ah, no, así estoy bien, güey. Alon, estoy muy acostumbrado a jugar así, güey. Me duelen las nalgas de estar sentado. No me dieron adrenalina, no la retiene, güey. Joder, no la retiene, güey, la adrenalina. O sea, no la spawné otra vez, perdón. Las únicas que retiene es el capítulo final, el primero y el final, güey. Qué tantas cosas llegaste a tener ahí. Me han robado, tío. ¡No! Me han robado. El mercadillo. El mercadillo, ¿no? El famoso mercadillo. Ahí está la luz del coche que vimos al venir. No, es que el puto Hunter, güey, qué pedo, güey. No mames, ¿de dónde verga salió? No mames, es que no, güey. Antes se aguantaba 3 horas y media, güey. Que ya vamos para 3 horas, ya es bastante para mí, güey. O sea, de la temporada donde casi no jugaba, güey, ahorita. Casi 3 horas es mucho tiempo.
Oh, I remember passing these lights on the way in. El mercadillo. El mercadillo. Merca, mercadillo. Hizo una adrenalina antes de empezar. No, no. Yo no podría, amigos. Me dieron puro chilote. Puro chilote. Nah, güey, qué imbécil eres, güey. Tienes una pinche puerta, güey, y vas por el otro lado, no. Ya no le entiendes. These lights on the way in. El mercadillo. El mercadillo. Típico mercadillo, Bodega Horrera, la campeona de los precios bajos. Jódete. Jódete, Kyle. Jódete, Stan. Que no mames, puta que no hay nada. ¡Tormenta! Ojalá que haya una adrenalina, me va a hacer un parote, güey. Listo. Ya, ahora sí con todo. Ha regresado la fe, tío. La fe, la fe. Gracias a papitas. Papitas, papitas, que se me antojaron unas papitas. Papitas, papitas, papitas. ¿Cuánto que me la pasa la primera? ¿Cuánto? 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 ¡Encendido, nena! ¡Encendido! Encendida. Encendida. Me caga el puto smoker. Encendida. 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 ¡Vámonos todos! Encendida.
Encendida. No, qué asco. Ah, buena, buena, buena. Ya le iba a tirar, güey. Nah, qué asco. Qué asco, güey. Encendida. 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 Primera parte, easy. Falta la expire. Y un tanque ya. Si viene, se la queda acá enfrente, por favor, aquí. Bien. Se viene. Se viene easy, easy peasy, tu abuelita en bici. Bici Minecraftiana, por supuesto. Vamos a jugar con el perrito. Voy a tener que ir. Súbete aquí, súbete aquí, súbete aquí. Easy peasy, tu abuelita se regresa en bici. Chacarita, chacarita. No tengo con quién jugar, con quién jugar. Oh, oh. Y cuando digo oh, oh, es oh. Ah, la bestia, me salvó esa madre. No tengo con quién jugar, con quién jugar. No mames. Hija de su puta madre, güey. Casi, casi, casi. Ah. No tengo con quién jugar, con quién jugar.
Gracias Andy 13 por el super chat, 100 pesos argentinos. Cabra. Gracias Chucho 11 Pilar por el super chat MX $20. Cabera. Perdón, güey, perdón. Cabera. ¿Quién es el Cabera? Gracias hace rato a Andy 13, gracias por la cabra. Y hace rato gracias a Chichín, gracias por la cabera. Muchas gracias. Ay, entre cabra y cabera. Gracias a ambos. No sé si jugar otra. Lo más seguro es que ya no, güey. Vámonos. Vámonos recio, güey. Porque si hay algo que he aprendido durante estos años, güey, es... Vámonos porque aquí espanta. Ojo, ¿eh? Ojito, güey. Perdón. Ojito porque aquí salen las caderas. No, no estoy nalgón, Jesús. Estoy bien desnalgado. Juega Big What. Pa' Navidad jugamos. Adiós, Melanie. Cuídate mucho. Y que disfrutes tus no vacaciones. Menos el sábado, dijiste, ¿no? El sábado de gloria. Right. Realmente eres el right. Adiós, Alondrita. Cuídate. ¿Cómo te ha ido a Londrita? Ya ves que estás con el tema de lo de tu tío, ¿no? Todo lo que pasó, toda la historia de terror, pero ojalá que mejore. Pero tú, ¿cómo has estado? Sí, ya hace un poquito de sueño, güey. Es temprano. Es tempreño. Es bien tempreño. Adiós, Capi, que estés bien, cuídate. Y ya jugué Pantanos, Diana. Y la pasé a la primera. Porque soy un pro. No, me duelen las nalgas, güey. Estoy muy desnalgado, tío. Coño, me cago en tu tía. Duérmanse aquí a esta mano. A esta hora sale la mano peluda. Lo sé, Mega, pero no andaba con la actitud de jugar todas, ¿eh? Me hubiera gustado, güey. La verdad sí me hubiera gustado, pero empecé mal, güey. Empecé muy mal. ¿Qué se me hace que tuve que haber empezado con la de The Last Stand, la batalla final? Si hubiera empezado con esa,
A lo mejor, güey. Pero no, son muchas horas las que tengo que estar sentado. Y ya me duelen las nalgas, güey, se los juro. Me duelen demasiado, demasiado. Gracias, dulcecita. Muchas, muchas gracias. Tú sí me entiendes. Me duelen las nalgas. Dice dulcecita. Se los juro, estoy... Estoy canchado. Estoy muy canchado, güey. Dice dulcecita, ya hace hambre. Vente pa' comerte, preciosote. Muchas gracias, ¿eh? Siempre levantándonos. Levantándonos el ánimo. Ay. Gracias, Flor de Cerezo, Ypsilon, R. Flor de Cerezo, Game His Wife. Por el super chat MX $100. Ya hace hambre, vente pa' comerte, preciosote. Muchas, muchas gracias. Últimamente he leído los comentarios de que artistas, bueno, los fans se les acercan a sus artistas, ¿no? Y no falta el comentario de... De que ponen a qué huele, ¿no? O a qué huele. Y ya algunas personas, porque se supone que tú ves a una persona y puedes suponer que huele a algo. Y ahorita me acordé de eso. De que... Imagínense el día de mañana que alguien me conozca, güey, y que se me acerque o conviva conmigo. No sé, a lo mejor van a decir, es que huele a... No sé por qué me acordé de eso, güey, pero me dio risa. Y gracias, dulcecita. Muchas, muchas gracias. Ya huelo a petróleo, ¿no? Muchas, muchas gracias, dulcecita, por apoyarnos con esos 100 pesotes. Y sí, la verdad, siempre nos levantas. Siempre nos levantas. El A... A la bestia, es que se los juro, me tuve que levantar ya, güey. De tan jodido que estoy de mis nalgas. Es que ya ni tengo nalgas, güey. Dice Jesús Merino, Mexi, hueles a humo de smoker. No, porque no fumo, güey. Yo no fumo. Si alguien quiere fumar, pues adelante, pero les recomiendo que no lo hagan. Yo ya saben que soy... ya saben que soy señor, güey. Y ando diciendo de que... Pues de preferencia no lo hagan, porque se van a joder un montón, güey. No lo hagan, no lo hagan. Mejor traten de tener buenos hábitos, güey. Olerías a rol de canela, güey. Ya rol de canela, güey. No, pero sí, imagínense un olor feo de mí, güey. Un olor desagradable. Sí, yo tampoco sé cuál es el que dijo Dayana, ¿eh? El perfume del Navigo Azul. No sé cuál es ese Navigo Azul. Una disculpa por mi ignorancia. Minecraft tiene. Renecito huele a hociquito de perrito bebé. ¿Por qué un perro? No entendí. Y saludos para Piero y ¿qué onda, Cristo? Ya llegaste un poquito tarde. Váyanse a ver el Rey de Reyes, por favor. O los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, cómo me gusta esa película, ¿eh? Al chile, güey. Al chile, al chilorio, güey. Siento bien mal, güey. Me siento muy, pero muy, muy canchado, güey. No sé, hoy como que no. Bueno, es que no sé. Me dio la madre el ir a hacer ejercicio y mojarme, güey. Eso me dio la madre. Pero bueno, amigos, descansen, güey. Que pasen un excelente, iba a ser fin de semana.
Apenas mañana es viernes. Yo la neta, les voy a ser sincero. Yo huelo a viejito. Así, no sé si alguna vez han acercado a un tío. O a su abuelito, güey. Que traen un aroma así como que fuerte son. Yo huelo a eso, güey. Cuídense. Pero sí, ya huelo a viejito, güey. Ya fui. Cuídense mucho. Descansen y bonitas vacaciones. Que todas sus vacaciones se las sigan pasando bien, ¿vale? Gracias y que descansen, güey. A flor de panteón huelo, güey. Nos vemos. Gracias. Gracias, gracias a todos y gracias por haberme regalado ese tiempo, güey. Nos vemos. ¿Vale? Pues es que por la edad, güey, va saliendo diferente. Y luego, el perfume que uso, güey, es perfume de abuelito, o sea. Que no es un aroma fresco, juvenil. No, ya. Cuídense, gracias. Ahí les dejo esta rolita. Esta rolita es nueva. Cuídense mucho. Gracias a todos. Descansen. Nos vemos. Adiós. Ay, Chuchín, ya me iba. Gracias, Chuchín, por la cabera. Cabera, muchas gracias, pero hubieras puesto al chivo. Al chivo apestoso. Yo soy ese chivo. Voy a esperar a que pase la música de Chuchín y nos despedimos. Pero muchas gracias, güey. Que pase la musiquita porque yo no escucho nada, güey. Güey, ¿por qué no pasa la música? Estoy esperando a que pase la música porque se los juro que no escucho. De esta me truenan los dedos. ¡Ah! Capaz que se buguean y me tengo que esperar. ¡Gracias! Muchas gracias también a Andy. Gracias, Andy. Gracias, pero... las alertas están bugueadas. No te leí, güey. Ah, sí, no. Si puedes, envíame mensaje. Perdón, Chuchín. No, el otro no te lo leí. Perdona. Pero sí, envíame mensaje, güey, porfa. Sí, porque está muy lento, güey. ¿Unos negros? No entendí eso, dulcecita. Ah, ya. Gracias Chucho 11 Pilar por el super chat MX $20. Cabera. Cabera. Muchas gracias por el cabera. Ay. Gracias. Gracias a vos. Gracias Chucho 11 Pilar por el super chat MX $20.
Cabra. Cabra, me gusta más la cabra. El chivo, hubiera estado chido que dijera el chivo. El chivo. Gracias Andy 13 por el superchat, 300 pesos argentinos. Cabra. Espérame tantito, voy a responder un mensaje. Ya me enojé. Ya me hicieron enojar, amigos. Ya me hicieron enojar. Pero bueno, gracias. Y hoy nos vamos a despedir con esta rola que es un clásico de clásicos. Y la neta, a mí me mama un chingo. Así que se aguantan. Y esta rola es la siguiente. Cuídense, amigos. Nos vemos. Gracias. Y les deseo lo mejor de lo mejor. En serio, de corazón. Gracias por todo. Y nos vemos próximamente pa' Navidad. Para Navidad, porque se viene Maratón Repollo 2024, Yo diría que nos vemos en un mes. Así que cuídense. Nos vemos. Bye, bye.